Hay geografías que se nos hacen imprescindibles. Galicia es pródiga en ellas. Paisajes que guardan la energía que miles de vidas fueron depositando en sus piedras. Lugares que forman parte de nuestra más íntima naturaleza, como si estuviesen incrustados en nuestros sueños. A Peneda es uno de esos lugares mágicos. Se trata de un promontorio rocoso, un otero granítico que brota del mar allí donde nace la ría de Vigo, por tierras de Soutomayor. Tiene apenas 250 metros de altitud, pero su forma cónica, su proximidad al mar y su solitaria dignidad actúan como un imán para las miradas, como si estuviésemos ante un orgulloso e intemporal faro de piedra. Desde la cima, la vista se pierde en las aguas calmas de la ría y descubre el espectáculo de unas tierras que viven en permanente maridaje con el mar. Al mismo tiempo, si el viajero gira 180 grados, se presentarán ante sus ojos los valles y verdores de la Galicia interior, como si esta montaña fuese paso y bisagra entre dos mundos. Pero a Peneda es mucho más que geografía o balcón extraordinario. Es también privilegiada espectadora de una historia densa. Sus laderas guardan en la memoria las cicatrices de una ya larga ocupación humana, iniciada en los albores del Paleolítico. Recuerdan las cabalgadas de Pedro Madruga, el más famoso señor de Soutomayor, hombre temerario hasta lo indecible, burlón, sufrido, astuto e infatigable, muy sabio en cuestiones de guerra, que trataba bien a los suyos y con crueldad a los enemigos. Recuerdan también el afán de justicia de los irmandiños, aquellos campesinos sublevados en 1467 contra los muchos abusos de los señores feudales, o el paso exigente del arzobispo Fonseca, señor de Soga y Ballesta, y el terror de las gentes cuando por los caminos del mar llegaban los piratas nórdicos, turcos, franceses o ingleses, con sus promesas de fuego y muerte. Las piedras de Apeneda son testigos de la historia. Dan fe de los sangrientos sucesos que tuvieron lugar en 1702, cuando Europa estaba sumida en una feroz guerra de sucesión, y que culminaron con el hundimiento en la Ensenada de Rande de la española flota de Indias. Esta montaña imperturbable al paso del tiempo contempló con ecuanimidad sucesos grandes y pequeños. Vigiló con curiosa atención a los sucesivos ocupantes de las islas de San Simón y San Antón. A sus pies, ya fueran templarios, franciscanos, leprosos o presos, y contuvo su aliento de granito ante la épica lucha de los hombres y mujeres de Ponte Sampaio, los primeros en Europa que osaron vencer al gigante Napoleón. Más allá de la historia, Apeneda fue desde siempre lugar de culto, tierra fértil para las leyendas. No es difícil imaginar el influjo que su cumbre solitaria, visible desde varios kilómetros a la redonda, pudo ejercer sobre los primeros pobladores, pues parece ser moldeada a propósito para convertirse en escenario de ritos y mágicas ceremonias. Cuentan que desde muy antiguo, en la cima del monte, se realizaban rituales a la luz de grandes luminarias para alejar magias, curar enfermedades o conseguir el amor de la persona deseada. Y cuentan también que bajo el viejo alcornoque que se alza al lado de la ermita se oculta un fabuloso tesoro enterrado, quién sabe si protegido por mouros y ananos. En el siglo XIX, una plaga de tuberculosis azotó la comarca. Durante meses, la enfermedad se cebó especialmente en los jóvenes, desatando una gran mortandad en una tierra ya duramente castigada por las hambrunas y la emigración. Cuentan que las gentes desesperadas subían a la Peneda para celebrar rituales y magias e implorar la ayuda de fuerzas arcanas en aquellos momentos de necesidad. Por el camino iban prendiendo fuego a las ropas contaminadas de los enfermos en un intento por purificarse y alejar a los malos espíritus que, agachados en la oscuridad, acechaban el Valle del Bertuccio.
Tomando como base estos relatos, la Asociación Cultural Alennos, en colaboración con otros colectivos de Redondela, Soutomayor y Vilaboa, organiza desde 1997 la Fiesta de los Fachos, una celebración del fuego, de su poder mágico y su capacidad purificadora, que cada año llena de luminarias el monte de Apeneda, el fin de semana anterior a San Juan. Es, sin duda, el mes más indicado, aquel en el que las noches son más cortas y los hombres, envalentonados por la debilidad de las fuerzas de la oscuridad, se creen capaces de hacerles frente. A medida que se acerca la medianoche, se produce un curioso fenómeno. Vecinos y visitantes, impelidos por la magia de la montaña, arrastrados por las fuerzas arcanas de las tinieblas y de la fiesta, van concentrándose al pie de Apeneda. De súbito, el sonido de las gaitas rompe la noche para alejar a los espíritus perniciosos y ofrecer de paso un poco de distracción a las almas en pena que vagan siempre por estos caminos. Las notas de la foliada de Apeneda elevan los ánimos amedrentados. Como si fuera una señal, aquí y allá comienzan a arder los fachos que facilita la organización. Y mientras el fuego va brotando, se extiende también su poder, la conciencia de que solo su luz sirve de defensa contra la noche que acecha a pocos pasos de distancia. Lentamente se inicia la ascensión. Una larga hilera de luminarias, una serpiente de luz que trae a la mente aquellas otras procesiones más ocultas y tenebrosas, las de la Santa Compaña y las almas en pena. Pero esta es una celebración de la vida y no de la muerte. Aquí el silencio de lamentos se ve roto por las gaitas, la alegría y las canciones. El espectáculo, que se puede contemplar desde varios kilómetros a la redonda, posee una fuerza magnética extraordinaria que hunde sus raíces en la esencia misma de nuestro folclore. No en vano fue el fuego, a través de los tiempos, el gran purificador, el protector frente a las fuerzas del mal que acechan nuestra existencia. Poco a poco los romeros van alcanzando la cima y congregándose alrededor de la ermita que fue castillo y castro y escenario de incontables ritos. Desde épocas más remotas vinieron utilizando este lugar como ara sagrada na que ofrecían os seus deuses os sacrificios más diversos. Llega entonces el momento de recordar aquellos hechos que moldearon la historia de la comarca y las leyendas que brotaron de este emblemático paraje. Una forma de celebrar y revitalizar la memoria colectiva que es parte indisoluble de nuestro ser. Después la noche se hace fiesta. No es para menos. Celebramos el solsticio de verano, la victoria de la luz, la cosecha que madura en los campos. Y lo hacemos al calor de las risas, los cantos, la queimada que abrasa las gargantas y llena la noche de mágicos encantamientos. La fiesta de los fachos poco a poco ha ido convirtiéndose en un indispensable referente cultural para los habitantes de Redondela y Soutomayor. No en vano esta colina humilde y solitaria es uno de esos mágicos lugares que nos permiten ser conscientes de nuestra extraña naturaleza, la que nos hace pisar barro mientras contemplamos las estrellas.